populares se suele incurrir en el error de llamarle a la música andina música colombiana. Las primeras grabaciones que hubo en el país, que fueron en Nueva York, 1908-1900, la primera década del siglo pasado, fue de música de la zona andina colombiana. Nosotros sabemos que nuestro país siempre ha tenido un arraigo centralista. Siempre se consideró que esta era la música que identificaba al país. Entonces, este término se ha venido replanteando y lo mejor, lo más conveniente es de llamarle a estas músicas de la zona andina colombiana para referirnos a una determinada región. Ya de alguna forma tenemos una trayectoria y bueno, un poco la ambientación que hacíamos para quienes llegaron, escuchaban de fondo el trío Morales Pino, y es un poco ver que esa tradición musical de la zona andina que nos precede ha venido teniendo unas transformaciones y unos lugares que todavía no son tan visibles, no son tan... hay otras manifestaciones culturales que tienen unos circuitos como más fuertes, y a veces pensamos que esto no se quedó en el pasado y resulta que no. Es por esto que la labor que hacemos desde el portal de Música Andina Colombiana es precisamente dar a conocer a la gente a través de las nuevas tecnologías que es la web, los trabajos que se están proponiendo en torno a la música andina colombiana. Y el ejemplo es este concierto que pensamos con el profesor Manuel. Thank you.